Este jueves, las autoridades de la Procuraduría y el Ministerio de Medio Ambiente en esta provincia destruyeron una veintena de bocinas, las cuales fueron incautadas por contaminación sónica, con miras a crear espacios para los próximos operativos que realizarán las entidades. Los detalles los ofrece la procuradora María Brito. Hemos estado realizando este trabajo conjuntamente con los técnicos y con cada uno de los agentes, tanto policiales como militares, de decomiso de bocina. Estas son las que tienen mayor tiempo aquí en la institución, o sea, por eso son las que están en mayor cantidad de deterioro, ya llenas de carcoma, que por sí mismas son un proceso de contaminación. Nosotros hemos recibido órdenes de hacer la destrucción de las mismas para habilitar los almacenes para los próximos operativos que se estarán realizando. Ya en este caso vamos a realizar los decomisos y los allanamientos en los lugares donde las juntas de vecinos presenten las denuncias de que son lugares donde la sociedad no puede dormir. En este mismo orden, el incumbente del Ministerio del Medio Ambiente Provincial Duarte instó a las personas que si están siendo afectadas por contaminación sónica acudir a los organismos correspondientes a denunciar. Bueno, le pedimos a la población en general que se hagan eco cuando sean afectados por la contaminación del sonido sónico, que se presenten a la Procuraduría, que se presenten aquí a la dirección de nosotros, de aquí de Medio Ambiente. Estamos siempre dispuestos a colaborar con la población y hacer lo que sea justo para evitar la contaminación sónica. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.